Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Llegamos a otro lado. ¿Cómo que vamos a comer de verdad? Todo esto. Eso. ¿Qué le dijeron? ¿Ah? ¿Qué le dijeron? Que ahorita está yendo fuerte. Está. Ey, mire. Apagarla, yo le enciendo aquí. Es que no así en medio, ¿sí? Déjela, en medio, déjela. Ya. Esa vuelta. Ah. En medio. Este en medio. En medio del otro, el sapo. Sapo en medio, bicho. En medio. En medio. Dale. Ah, ajá, por eso. Ábrase la luz. Ajá, vaya. Y no van a cambiar a luces blancas. Esa renovación no me gustó que le hayan puesto. No. No, se ve muy amarilla. Se ve como la Ale. ¿Qué pasó? Ah, se ve como Chugar cuando le iban a poner la vacuna. Diga, pues. ¿Cómo? Amarillo. ¿Qué dijeron? Te dijeron así, va. Allá hasta que el maestro me dijeron. Ajá. Que el chile va. Ajá, y va, traducido. Y ese está descargando la gente, me dijo. Así es que descargue él para que lo venga a parquear y después va a descargar a usted. Nosotros. Me dieron cara de chofer. ¿Qué dan los choferuchos? Ahorita que tenía, Nana lo lleve. Le dijeron que tenía que esperar que la gente... Que y este, y después para irse ustedes, supongo que él quizás lo va a llevar con la sombrilla. Seguramente. Seguramente, los choferuchos sí. También, porque los choferuchos no... ¿Cómo dice? Son los más, pues sí, no, así que... De bajo rango. Dele, dele el carro a Nana ahorita. Ahora funciona, mire. Sí, no sirve, pues. Es que... Solo uno para la cierto, solo uno. La verdad, sin fin. Vaya, dice que le dé. Tan así lo dejó Armando, pues. Es el pavo. Pero se lo han arreglado, creo. Pero ya se suponía que lo habían llevado a arreglar, por eso tuvo tanto tiempo. Por eso te digo. ¿Aquí? Sí, porque es más. Por lo menos aquí no me mojo. Mejor allá lo esperamos. No, porque allá te mojabas. ¿Y quién es? Ah, la chava. ¿Y aquí la amiga? Es la amiga, la amiga. Amiga, acuérdense. Me era amigo mío. Se le apagó, camarada. Por tercera vez. En primera lo tenía y lo suelta. Espérame. Ay. Aquí está. Salúdela. Salúdela. Hola, Lorena. Ahí está. El chile la quería esconder, mire. El chile la quería esconder. Allá le dijimos, sáquela del micro. No, dijo, allí se quiere quedar ella. Dijo, no, quiere venir. Así que aprovechamos ahorita que no está él. Ah, pues sí, este está. Ajá, pues sí. ¿Qué onda, chela? No, ahí queda bien, cállese, cállese. Ya tiene el chile. Ah, ya viene, chela. No me acuerdo ya. ¿De qué? ¿Cómo? El chile ya tenía, ¿qué dijo? Coco, quítense, Coco. Ah, te represento. Ey, mire qué chido este rillito ahí. Agua natural, mire. Está bonito. Frío. ¿A dónde? Está bien polarizado. No, no. Se mira. No está bien polarizado, está como... ¿Está medio? No, ni las luces de adentro ni de afuera, nada de eso, está bonito. Hola. Ah, ajá, el cabal. Mire, mamá, el coco que es negro, siempre se elimina el brazo negro. La barra de leche. La camisa blanca le ve. Y es una defensa. Imagínese la barra, que todo. Se lo fuera dando ahorita y le puede dar también. ¿Cómo? Parrilla como. No, parrilla no. Es que la parrilla nunca. Nunca le hemos usado la parrilla del otro. ¿Y para qué la hemos puesto? ¿Sabes? Más que atrasan para entrar a los centros comerciales, a los parqueos, sí, porque no pueden meter. Con el blanco, ¿cómo cuesta? Ajá, también nos lava bien. Con el blanco, ¿sí cuesta uno? Ah, entonces, ¿qué dicen? ¿Entramos o nos quedamos aquí afuera? Vamos a ver. Es que bonito. Miren, con este clima así como está, ¿para qué? Más relajado. Imagínense, nos hubiéramos quedado allá en la Pizza Hut, en Pollo Campero. En Chino. Diciendo que sí. Preferí la comida así chatarra. Pues. Vaya a ver si pueden juntarnos una mesa o algo, pues.
aunque sea una porción de frijoles con tortilla, nos pedimos y comemos. ¿La hamburguesa? Sí, sí, los frijoles para el colmo. La porción de frijoles con tortilla y una quesadilla. No, la quesadilla borre, me vale como unos $10. Un chocolatito. ¿Cuánto andamos, muchachos, al final? La Lorena, 1. El Chele, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con Ana. Pues sí, andamos. Ahí es como traen el coco. Pregúntele a Chele cómo venía. Ajá. Así te trajeron también. O sea, que si yo corriendo. Decirle, mire, fíjese que necesito ir al micro a traer el teléfono, que me olvido. Solo para ver, y le das propina solo para ver. Le das unos $20 de propina solo por la actitud de él. ¿Dónde aquí la cartera? Ah, yo te presto. No, que la ¿Qué onda, Nani? 10 minutos dije que lo van a tener. Ah, pero entonces sí nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí. En 10 minutos lo van a tener. Ah, vaya, vaya. Ah, vaya. Yo 20 le dije que teníamos. 20 somos, creo yo. 20, ¿cuál es? Pero pásenme, Lorena, nada, güey. No, wey, no, 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 quita. No tenga pena, Lorena. Pues sí, cabal. Usted es youtuber, usted no tiene que tener pena. Usted sabe que para ser youtuber tiene que ser sinvergüenza, va, Chele. Sí. Chele, ¿qué habla? Así como el Chele. Gran sinvergüenza. Es que dije que para ser youtuber y tener pena no sirve, la verdad. No, la verdad, no le da. Ajá, porque la Nayeli, ¿cómo se tapaba antes la cara cuando empezaba la carrera de youtuber? Yo estoy profesional. Sí, ahora está graduada, está ya de youtuber. Sí, nivel pro. ¿Ah? No, porque vos no has llegado ni siquiera a primer grado, hija. La Nayeli, porque ¿cuántos años tenemos de youtuber? Como 2. No. Y la Nayeli tiene como 6 ya. Yo sigo el canal, yo no, yo hablo de mi canal. Hija, estoy hablando de eso, 2 años. En el canal 4K tenés 1 año, más los 8 meses que tenías el tuyo. Un año que anduve en el Play, en el CB, rodando por ahí. Por gorda que rodaba, vos. Vaya, 3 años y la Nayeli tiene 6 años. ¿Quién es una youtuber profesional? La Nayeli. La Nayeli. Vos ahorita estás en pañales apenas. Hey, gama, pero si es youtuber profesional, póngala a grabar, vamos a ver. ¿Cómo? Ajá. Es que un youtuber graba, ¿sí o no? Ajá, sí. ¿Un youtuber que graba? Es que entonces de profesional se pasó a retirada, creo, la Nayeli. Porque cuando, imagino que le dije yo, agarra el teléfono y graba. ¿Y qué grabo? Pues me dice, allá también. No, aquí le dije. Y allá no grabo en la vacuna, ella. Allá grabé. Imagínese. Y no, pero yo, se le dio a la chiquín, porque pero... yo iba a empezar cuando entráramos. No va a creer. ¿Y vos empezaste a dónde, chiquín? No, empezó ella. Es que iban peleando, va a creer. ¿Contigo, la Nayeli? Por la cara. Sí. Ah, con el pital. ¡Ey, las nalgas ahí, cuidado! ¡Ey, las nalgas, las nalgas! ¡Vaya, que me aflijo! ¡Y tengo! Peleando por las nalgas, por la cara, Iván. ¿Por la cara cómo? De que, bueno, aquí ya le decía a la Nayeli que vos me grabas mucho la cara. No, no fue así. Mira, que dije yo porque... Uno por uno, no grite. Porque yo le pregunté cama, le dije, ¿dónde empiezo a grabar? Y me dijo, aquí. Entonces yo le dije que ahí iba a empezar, o sea, allá en el parqueo, donde están los... ¿Pedo, pues, es pedo o es como lodo? No, es pedo, creo. Háganle todo así. Es que así va más rápido. Entonces, ¿qué pedo? Sí, es pedo. Armando, ¿eh? Entonces, usted dijo, solo porque yo le dije que iba a empezar a grabar allá en los canopios. Usted dijo bien así, ya enojado, dijo. Entonces, ¿quién puede empezar a grabar? Que no está la Nayeli y no sé qué. Entonces vino yo y le dije, vaya a tomarle, pero grabar bien las caras, porque fue lo que dijo Camarón. Porque usted dijo, ahí graban bien las caras de marica. Yo no dije eso. Pero de Sugar, les encargo a Sugar, dije yo. Pero grabar bien las caras. Vaya. Iban allí, esta decía aquella y esta gran cara y esta me dijo, no quería grabar, también eso le dije yo. Yo me puse a estar ahí. Esto es el YouTube profesional, pero no la contan cada bocadita. Claro, madre, yo sé. Y bien amable, muchacho. Orinal, camarada, que te atienden ahí. Sí, Orinal. Merece una placa. Subitorba.
No, y Joreo, sino que todos los que estaban poniendo. A todos, todos. Qué gran favor que nos hicieron, porque imagínense hasta cuando teníamos la cita. Solo cinco le metimos a la Garza, le metimos a la mamá de la Dex. Bien, hubiera ido la Lorena y este nano dijo que no, va, échele. Pero como decidió irse con su amigo y no con nosotros. Él dijo que no. Yo te dije a vos también, Chele, que se quede, porque ahí la van a pasar. ¿Y qué me dijo Chele? No, me dijo. A todos ustedes se los pidieron que vinieran. Sí, pues sí, pero allá nos estaban esperando y ya teníamos compromiso. No te creo. Porque ella me dijo, yo le dije a aquel, para ir a mamá de la Chiclín. Si yo me viaja, no hay problema, me dijo. Y yo le dije, ya estando allí, sí. Yo le dije ayer a la vez que él le dijo ayer, no. No, no, ya si le pregunté a ella que por qué no había traído la mamá y le dije, ah, es que me olvidó, le dijo así. Bueno. También esta chapajera dijo que la mamá de ella. No se la había puesto y ella dijo que en ningún momento se había puesto ninguna vacuna. Pues la... Chiquilín. Mira, ya empezaste a pipilear así, es que estás enojada ya. ¿Qué es la temperatura? Es que sí le dice cuando está enojada. La chiquilín marca la... O sea que vos sos como el Chele. Grande, mala onda, para que no se pongan la vacuna los demás, me... Mala onda, Chiquilín. ¿Ah? No, porque Chile no la dejó para que la pusiera. No, pues nada, no fue. Son los mensajes, Chile. Chile me la dejó. Pero si la hubiera dejado ahí en el rato, era la mamá de la vecina. Pero cómo la voy a dejar si ahí andaban dos tigritos. Era yo y Chuga. Ah, pero no la quiero dejar. Que los tigritos le faltaran. La tigrita, la tigrita. ¿Cómo? Si ahí andábamos nosotros los paparazzi y con tu noviecita que tenés, hijo. Disculpe, hoy no es noviecita, ahora es noviezota ya. Que ya la cambió, sí, ya. La fresa. No está igual que Julio. ¿Cómo? De que cuando tienen no las presentan. Yo sí, yo las presento. Ah, fíjese que eso estaba diciendo. Porque Julio estaba haciendo burla por la novia de que tiene nano ahora, que es mi sobrina, va. Ajá. Y entonces le dice, porque Julio le dijo, ya mañana la vas a cambiar, algo así creo que le dijo, va. Ajá. Y entonces le dijo, nano, yo por lo menos le he llevado hasta mi casa a presentarle, le dijo. Y no como vos, que no sabemos si es un gran remariconazo que tenés escondido, le dijo. Y ahí tiene razón. Porque nano... Gran pipianón a decir. Ajá, gran pipianón a decir, le dijo, nunca lo preguntaste. Andarla presumiendo aquí ella, si al día de la mañana la va a dejar así. Ah, bonito. Yo soy fiel. Yo soy fiel. Bonito. Vos presumís a tu novia porque decís que es bonita, decís que bonita va. ¿Y de qué te sirve que le andes presumiendo, papá? Porque solo fotos. Y solo. Ni en foto. Entonces, ese mismo consejo que le diste a Nano, vos, tómatelo para vos. ¿De qué te sirve presumirle en fotos si vos sabés que el día de mañana o ahorita de estar con el otro, allá bien calientita? Más que si vive en Tecla, papá, y con este frillito. A ver si no le encontramos aquí con el otro, bien calientita. Agüita, Julio, rápido. Se pone en duda.